familias, es un honor recibirlos a todos vosotros. Es un día extraordinario, ya hay muchas cosas extraordinarias, pero lo importante es que estén así. Lo importante es que fui animo a donar ese carácter oficial a una de las decisiones más importantes que tienen en nuestro pueblo. Se reunirme en pleno, y se reunirme en pleno tan solos para donarle la importancia de un acto. De un acto importantísimo socialmente. De un acto que a las que les importa son a las familias, pero sobre todo a los nuestros festeres y festeros. A la reina que ha segut el año pasado y que le va a donar el testic a la nueva reina. A el clavall de Sant Lluís, clavall major de Sant Lluís del año pasado, que también va a donar el mateix testic al nou clavall. Marta, que está así en el seu traje fantàstic, va a cedir-li la corona a Claudia. Y Claudia va a agarrar un puntú, Marta, fauna, en la matiza y luz. Y Marcos va a decirle a Miguel Ángel, a Miguel, que eso pase ni otro tú si es posible que sí. Y ellos van a aprender nota, vosotros. Y mire, lo que es importante son las personas. No importa yo. No importa si ha tronado o ha vuelto. Lo importante es que así es más importante son vosotros. Los festeros y los festeros. Y lo más importante es que además de igual, las vuestras familias, también de vosotros, pero de vos es importante son vosotros. Y que todo lo demás no importa. Y tenim además así las clavales, que son amorosos, predicacuadra, que ellos son, por seguir, más festeros que vosotros. Tienen mis ganas. No sé por qué, pero a medida que hay un cliente, parece como si tuvieran mis ganas de ser festeros. O sea, recuerden que con cuatro festeros y festeros ellos. Tenim además a Isan Gregori, que va a ser el mantenedor de esta niña. Després parlaré d'ell, tenim a Coro, que és el concentre i nostre baixador, que és així, no tan sols els nostres, sinó en qualsevol casal faller i en qualsevol lloc de València. I teniu el que importa. Teniu el poble de Renovací també de vosaltres. Si no estàs hi present és perquè no cap. Estigues sent en un culte, és que així no cap ja ningú més. L'important és que vosaltres esteu aquí. Estigueu tranquils, estigueu serents, estigueu en la vostra il·lusió i sabent que anem a disfrutar. I per això hi ha un premi, que és este, extraordinari, convocat per aquest Ajuntament de Benaguasí, en el que aleshores hi ha un punt únic, un punt únic que vol reafirmar la nostra vinculació oficial de esta corporación municipal en todos vosotros. Entonces, es que anem a ser los protagonistas de estas festes del 2022. Y voy que esta propuesta que pone en lectura la nuestra secretaria de la Junta, para que conste, os sentimos y sabíamos lo importante que es este. Señora secretaria, de la palabra. Primer, nomenament oficial i solemne de regina de les festes per l'any 2022 a favor de la senyoreta Claudia Collado Pérez. De fer entrega dels seus pergamins.
Paula Batelles Villarroya. Lectura y después solicitaré que inicie una a una el arreglar el diploma y la imposición de la insignia de la Asociación. ¿Vale? ¿Quién antes? ¿Puedo continuar? Marta Belló Garrido. María José Cervera Domínguez. Claudia Durán Martínez. Judith Ferrandis Ibáñez. María Fuertes Barat. Claudia Soriano Mora. Oficial y solemne de Lluís Machó, federal 2022, a favor de Miguel Ángel Rivera Martínez. Així com reconèixer oficialment la condició de clavaris de Sant Lluís Gonzaga als seus joves d'aquesta localitat, que a continuació es cite i fer entrega dels seus pergamins. Jordi Badia Soriano. Sergio Balaguer Puerto. Alejandro Callati Fernández. Lorena Gómez
Rodrigo, Eva María Guerrero Navarrete, Rubén Ibáñez Domingo, Carlos Martínez Aloy, Joan Vicente Martínez Ramada, Ana Carolina Martínez Ross, Patricia Veneciano Rodilla, Juan Pablo Montón Jimeno, Salvador Osuna Brisa, María Montiel Sabater Rioja, Eva Serra Navarro, Noemí Silvestre Camarín, Adrián Soler Viera, Alfonso Subiela Castillo, Adrián Talí Cano, Roberto Castro Pons. Facultarnos per l'organització dels corresponents actes cívics i popular que es pretenen realitzar este any 2022, seguint totes les mesures de precaució per a gaudir d'unes festes segures i responsables. Donar les gràcies a l'última regina de les festes, la senyoreta Marta Puerta Aparicio, i a Lluís Machó Marcos García Garrido, que amb tant altes condicions de gràcia, gentilesa i dignitat ostentaren aquests càrrecs en l'any 2022. Moltes gràcies. Pues, llegida esta proposta, se someta a la votació d'esta corporació municipal. Entonces, crec que serà per unanimitat, al ser una com a imatge de unanimitat a la votació. Pues, s'aporta la votació. I les insignes de l'Ajuntament demanant a la secretària que es va fer la sorpresa que les tres claves que no tenen aquesta insignia perquè són felicitant-los per això i els insignes a poder nombrar-los i que comencin a ser perquè si posen la secretària. Després ja passaré als festeros i a les festeres. D'acord? Maricel García Muñoz.
Sergio Balaguer Fuerte. Gracias.
Luis Mayor del año 2022, Miguel Ángel Rivera.
Claudia Soriano. Pero que no así, o hacer.
un poco obligado, porque no me gusta otra cosa, no sé qué agarrar y apretar un poco, si no había tengo por qué volver. Pero es una persona de una capacidad humana, y por eso la medicina. La medicina que también va a fijar la insignia del ayuntamiento, porque por ser que sigues trabajando, o festero, no sé, absolutamente la ley. Pero es el más emprendedor, el más amigo, una persona que siempre ha dado un este golpe, que la salud. Nosotros teníamos la satisfacción de tener esta noche, sábado, como físico. Y es que ahora,